¿Qué tal? Buenas noches. Gira la rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar ahí, ¿eh? Vamos a ver un poco el menú de lo que tenemos hoy. Sí. Es una parte del menú. El menú siempre es mucho más grande, pero... A ver, director, adelante. Y si algún estúpido está pensando que estoy llegando ahí para indultar a alguien, es solo un estúpido. De los indultos descreo, porque los indultos son una rémora de las monarquías. Los presidentes no están para perdonar a nadie. A ver, ayer a la noche hubo una reunión con el gobernador Schiaretti y en esa reunión surgieron efectivamente algunas diferencias de fondo. Con lo cual, la reunión de hoy siguió solo con los de Alternativa Federal. Nosotros estamos convencidos de lo que venimos construyendo, desarrollando y de lo que estamos haciendo. Así que, en ese camino, nuestro candidato es Mario Jupés. Mauricio Macri. Bueno, esta es parte de lo que vamos a tratar hoy en La Rosca, con dos invitados. Uh-huh. A ver, uno está, el otro todavía está llegando. Está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahora, no se confundan los que están del otro lado. Por ahí alguna pregunta de seguridad la hacemos. Pero vamos a hablar de política con Patricia Bullrich. Sin ninguna duda, a ver, dentro de lo que es el gabinete, debe estar entre las cuatro personas, y lo incluyo al presidente, entre las cuatro personas con más músculo político, ¿no? Sí. Uh-huh. Digo, son horas. Aparte vamos a preguntarle a ver si va a ser candidata a ser vicepresidenta. Y obvio que le van a preguntar. Yo le voy a preguntar por su vínculo con Lidia Carrió. Oh, eran muy amigas. Sí, eran. No sé si No lo sé. Por ahí no son sé, amigas. No lo sé, sí, no lo sé. Por ahí se reconciliaron. Tal cual. Y también, bueno, va a estar Alberto Fernández. Sí, señor. Candidato o precandidato, no sé cómo llamarlo. Porque, ¿vos crees que va a haber internas en...? No sé si lo vamos a preguntar. No se sabe todavía qué nombre, sí. Porque las alianzas cierran el 12 de junio. Esto es una confluencia entre Unidad Ciudadana de Cristina y una parte del PJ. Se verá finalmente qué denominación tiene. Va a estar con nosotros quien fue además ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina hasta el 2009. Bueno, y aparte que encabeza la fórmula, tiene como candidata a vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Bueno, y va a estar, por supuesto, con nosotros, nuestro compañero, Pablo de León. ¿Y qué trae, Pablo? Tiene un montón. ¿Cómo les va? Les voy a mostrar, vamos a descubrir un candidato perdido en Madrid. Y además mostrar una foto que reivindica la rosca. Buenas noches. ¿Quién está? Eduardo, Daniel, Pablo. ¿Qué haces, Nacho? Nacho Bulián, ¿Cómo va? Aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo les va? Roberto, ¿cómo anda? Bien. Antes que nada, ¿y qué va a decidir? Porque, a ver, nos tiene loco. Un día dice que es candidato... Otro día dice que es candidato con Alternativa Federal, otro día dice que es candidato con los socialistas y Margarita Stolbizer. Así es, por eso quiero ser muy claro y sin ambigüedades en lo que voy a decir, para que nadie se confunda ni me tergiverse. Les aclaro que para mí Alternativa Federal es una historia pasada, finiquitada, que no está cerrada, pero que ya quedó atrás, aunque a lo mejor mañana puede pasar adelante. Más claro no puedo ser. Estoy dispuesto a armar un frente con Schiaretti, con Pichetto, con Urtubey, pero mis límites son Scioli, Tinelli, por sobre todo las Crocs. Así que no se confundan, sandalias con medias sí, pero Crocs no, tampoco la pavada. Gracias, Roberto. Roberto. Que le vaya bien. Bueno, yo te pregunto primero. ¿Qué pasa con la economía si Fernanda Fernández llegaran hipotéticamente a ganar las elecciones? Mira, Alberto Fernández reconoció que habla con por lo menos tres economistas. A ver, uno es Guillermo Nielsen, el otro es Emanuel Álvarez Agis y el otro es Matías Culfas. Tal vez con quién más habla Matías Culfas. Fue el vice de Kicillof. No, fue director del Banco Central. Agis. Agis fue segundo de Kicillof.
Y después, bueno, que Nielsen fue el hombre que negoció con la deuda externa junto con Lavagna, sí, claro, el kirchnerismo. Y Matías Culfa fue director del Banco, fue gerente general del Banco Central, y fue también director en la época de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central, ¿no? Este es Matías Culfas. Hay una característica que tienen en estos días, por estos días, los economistas con los cuales habla Alberto Fernández. Todos reconocen o dicen, bueno, que la Argentina va a pagar la deuda, que la Argentina va a hablar con el Fondo Monetario Internacional, pero de ya que no va a salir. Y tanto Matías Culfas como en una nota que escribió hace muy poco en Anfibio, una revista en la red, como Emanuel Álvarez Agis, que hizo un largo reportaje en Perfil el domingo, caracterizan que el principal problema que tiene la Argentina, ¿sabes cuál es? Es la falta de dólares. O sea, que es una novedad. Exactamente. Llegan a ese diagnóstico como diciendo, bueno, mira, el problema que tiene la Argentina es que cuando le faltan dólares, lo que pasa es que tiene que devaluar, y cuando tiene que devaluar, cae el nivel de actividad en el mercado interno, y por lo tanto, esa devaluación lo que hace es baja el poder de compra del salario y genera condiciones para poder generar nuevos dólares, ¿no? Pero está claro, la Argentina lo que tiene es que hoy, para expandir el consumo y para poder crecer, sigue necesitando dólares, que es lo que viene necesitando hace bastante tiempo, porque los dólares que genera no alcanzan para financiar el aumento de las importaciones, que está asociado siempre a una mejora del nivel de actividad, ¿no? Y recién veíamos un número del 6,8% de caída de la actividad en duro. La primera parte del año. Muy duro, muy duro. Bueno, tuvo un resultado mejor el campo. La industria sigue para abajo. Bien, rápidamente, de Cambiemos, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Dale. El cambio de gobierno. Sí. El kirchnerismo, el peronismo que se acerca, vamos a hablar con Alberto Fernández. Voy a hacer un breve toque con el tema de la alternativa federal. Sí. Estaba La baña recién. Sí. Personificado por Nacho Julián, hacía una aproximación. A mí me parece, sigo creyendo que en la definición de los dos espacios, más allá de La Baña, de Urtubey, de Schiaretti, la clave es qué pasa con los 10 gobernadores, 9 peronistas y uno que va por la gobernación, que es Omar Perotti. ¿Qué juego van a tener después que liberen las elecciones de sus provincias? Todas son antes del 22 de junio hasta el 16, son todas las elecciones en 10 provincias, 9 peronistas y Santa Fe, donde por ahora está el gobierno del socialismo. Recordemos que el 22 de junio es el día que tenés que anotar los nombres, ¿no? Y el 12 las alianzas. El 12 las alianzas. El 22 tenés que decir, ¿soy candidato o no soy candidato? Así está. Vamos a Patricia. Dale. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo bien, están? ¿Cómo anda usted? Muy bien, acá gracias en gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Así, para empezar relajadamente, ¿cómo así, está su tranquilo. Relación con Elisa Carrió? Ustedes eran muy compinches en el Congreso. Y algo pasó últimamente, ¿no? Bueno, sí. Digamos, la coalición cívica fue una construcción política que realizamos conjuntamente con Elisa Carrió. Uh-huh. Y que fue, en su momento, tuvo mucho, fue muy exitoso, tuvimos una gran elección presidencial, tuvimos una mayoría parlamentaria en el 2009, y luego, bueno, todo eso confluyó en la construcción de Cambiemos. Yo la verdad que no he tenido con Carrió ningún tipo de desavenencia, es decir, ella ha hecho algunas opiniones del Ministerio de Seguridad que no... Mucho no le gustaron a usted. No, pero es que además no son verdad, ¿no? Digamos, no son ciertas, es decir que nosotros no nos damos cuenta las cosas que pueden pasar en el Ministerio, es un equipo el que está trabajando en el Ministerio, bastante profesional, bastante bueno, y además creo que hoy la sociedad lo reconoce. Pero bueno, hay que entender a Carrió en la dimensión de sus dichos siempre, ¿no? Mm. No tengo ningún tipo de... Yo nunca le he planteado nada respecto a las cosas que ha dicho, tampoco se las he aceptado. Uh-huh. Ministra, bueno, la economía no da buen resultado para los efectos del gobierno para llegar a las elecciones, ¿no? ¿Cómo cree que va a llegar la economía?
Bueno, recién me repasábamos un dato de lo que fue la primera parte del año con caída del 6,8%, pero aparte el tema de la inflación, ¿qué otra cosa se le puede poner a un votante en Argentina que habitualmente votó con el bolsillo? A mí me parece que hay ciclos históricos que se repiten. La Argentina tiene bastantes sistematicidades. Cuando los gobiernos parecen no ser los gobiernos del poder cerrado, es como que siempre son gobiernos con problemas económicos, con menos estabilidad, con menos gobernabilidad. Y creo que hay que pasar eso. Creo que nosotros estamos al punto de pasarlo. Es verdad, con una situación económica que no es la mejor. Creo que en estos últimos meses hemos estado bastante más tranquilos y creo que vamos a llegar a las elecciones con mucho más tranquilidad, con menos inflación, con una situación mucho más estable de la que estamos ahora. Pero acá hay problemas más de fondo, que es, parece que la Argentina solo puede ser gobernada de una manera muy corporativa, con claves muy mafiosas. A mí me pasa ahora, ¿no? Porque lo veo, es decir, uno siempre lo analiza como teóricamente. Ahora lo veo prácticamente, ¿no? Uno dice, bueno, hoy nos salieron los camiones de Junín, porque como están dando el tren con más vagones, los camiones no quieren salir porque le sacan trabajo y entonces si el tren es más competitivo no puede andar. Entonces lo paran, lo frenan, le impiden. Uh-huh. Y todos los impedimentos, las trabas, cuando uno ve en los puertos, cuando ve en los aeropuertos, cuando lo ve en las rutas, cuando lo ve en las formas en que se arman los distintos nichos económicos, se da cuenta que la Argentina es un país que tenemos que destrabar profundamente y que hay que desmafializar, para usar una palabra un poco rebuscada. Un neologismo. Que puede ser incorporado al vocabulario de la ciencia política. Y creo que esa es la gran tarea que Cambiemos está llevando adelante, está buscando. Y esto se encuentra con muchos obstáculos para que la Argentina siga siendo lo que es, que es un país que cada vez crece menos, que se va empobreciendo, que va generando un Estado cada vez más incapaz de solucionar problemas. Entonces, creo que esta batalla entre una Argentina desarrollista, republicana, y una Argentina populista, autoritaria, es una batalla que le estamos dando con problemas, pero creo que es lo que se va a discutir en el mes de octubre en la Argentina, ¿no? ¿Y cómo está, digo, usted describe, digamos, lo que sería la macro pelea, pero hay también una micro pelea, que no es tan micro, que se da dentro de la propia coalición? Pelea, discusión, debate, tampoco estamos hablando de que la sangre llegue al río, pero claramente aquí hay una discusión sobre si se amplía Cambiemos, si se amplía con quién, no es un dato menor, y si Mauricio Macri es indiscutidamente el candidato o hay margen todavía para ver cómo se acomodan las cosas. Bueno, en primer lugar, es una discusión repetida, ¿no? En el 2015 se dio una discusión parecida, ¿no? Uh-huh. ¿La de la ampliación o la del candidato? Las dos. La discusión de la ampliación era permanente. Bueno, a ver por qué no suman a Massa, que hay que sumar a todos contra el kirchnerismo. Y nosotros creíamos que la coalición que conformásemos tenía que tener ciertos contornos que le dicen una personalidad política, porque, digamos, uno puede decir 2 más 2 puede sumar o 2 más 2 puede no sumar si no tiene un contorno, una personalidad, una capacidad de decirle a la sociedad: nosotros somos esta idea de la Argentina. Me parece que eso se dio también en el 2015, ahora se vuelve a dar. Pero ahora ya llevan 4 añitos, añitos y pico. Por supuesto. Estamos un poquito más gastados, como pasa cuando uno pasa por el gobierno. Y en este sentido, yo diría, ¿cómo se puede, digamos, la pregunta para mí es cómo se amplía Cambiemos? Se amplía con gente que tiene
digamos, las mismas ideas, las mismas identidades, el mismo contorno político que puede tener Cambiemos. Bueno, ¿quiénes pueden estar? Bueno, los que sientan que tienen esta idea de la democracia, de la república, de la libertad, de la apertura de la Argentina, de un modelo de seguridad distinto, es decir, se pueden sumar, por uh-huh. supuesto, como se han sumado en este tiempo. Lo que tiene que sí lograr Cambiemos es conservar su núcleo, su corazón. Su corazón es lo que se logró, que es el radicalismo, más el PRO, más la coalición cívica, más sectores independientes. Eso hay que conservarlo fuerte. Ahora, ¿Y ese corazón hoy lo representa Mauricio Macri y también María Eugenia Vidal o no? Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, el radicalismo, los gobernadores, todos los que somos Cambiemos, cada uno en la medida de, digamos, ahora, si a nosotros nos dicen, ¿les parece que tienen que cambiar de candidato? Nosotros vamos a decir, nos parece importante defender una esencia de lo que ha representado Cambiemos, con sus buenas y sus malas, con sus problemas y con sus aciertos y sus errores, pero nosotros tenemos hoy un candidato que es Mauricio, por supuesto. Y esta discusión que se da, me parece que es una discusión que lo que hace es meternos en una batalla, en una discusión que está bastante alejada de lo que hoy a nosotros nos pasa todos los días. Cuando salimos, yo salgo todos los días a algún lugar distinto, mañana voy a estar a las 8:30 de la mañana con Pablo Alanis en Florencio Varela, y así permanentemente, todos los días estamos en un lugar distinto, trabajando lo que estamos haciendo, la lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad. Y en esta idea, creo que esta discusión es una discusión que va como en un décimo lugar, ¿no? Cuando uno va a la realidad. Sí, bueno, sí, digo, claro, entonces, hay elecciones así, y además, por ejemplo, un mes es eterno, hasta el 22. No, en la Argentina una semana es eterna, pero sí. Pero a ver, por ejemplo, el lunes próximo el radicalismo hace su convención, digo, el radicalismo está planteando, más allá de la ampliación, por ejemplo, la idea de por qué no se hacen unas PASO. ¿Usted vería ese ensayo, esa posibilidad? A ver, en primer lugar, el radicalismo plantea algo que es Ampliemos, Cambiemos. Bueno, a mí me parece bien si hay dirigentes que comparten la esencia de Cambiemos y quieren acercarse, o el radicalismo tiene para acercar a Cambiemos, está muy bien. Sí, por ahora no se vieron. Bueno, no. Por eso, digamos, uno tiene que proponer y obtener. Bueno, ¿quiénes son? Sí. ¿Cuál es la materia que va a venir? Perfecto. Un sistema de elecciones, bueno, siempre es una posibilidad de discutir, para eso están las PASO, ¿no? Para eso tenemos una elección de tres PASO, primero las PASO, después la primera vuelta y después la segunda. No, bueno, la discusión es que hay quienes sostienen, por lo menos en el círculo más chico del presidente, que, bueno, someterlo, lo dijo Marcos Peña, además no estoy diciendo nada secreto, bueno, porque someterlo a una interna es someterlo a un desgaste. Bueno, es un poco un principio que nosotros sostenemos, que si el presidente es el candidato, la idea es juntar fuerzas en relación a Mauricio. Esta es la idea que todos sostenemos. Ahora, cuando uno se abstrae de lo que pensamos, que es tirar todos del carro para el mismo lado, nosotros no estamos filosóficamente para nada en contra de una posibilidad de una interna, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me parece que hay que esperar, hay que dejar que el radicalismo haga su convención, que en esa convención creo que lo más importante de todo es la ratificación de la construcción del espacio Cambiemos, y luego, si el radicalismo dice, bueno, tenemos para ampliar en esta dirección, estos son personas, dirigentes, gobernadores que comparten una idea, bienvenidos. Yo creo que... ¿Y si dicen tenemos un candidato para competir con Macri? Bueno, yo creo que nosotros vamos a seguir sosteniendo que la lógica es que si Mauricio es el candidato, vayamos todos atrás. Ahora,
no vamos a romper Cambiemos porque alguien quiere hacer una interna. Me parece que eso no es la filosofía que nosotros sostenemos. Se barajó la posibilidad que usted sea candidata a vicepresidenta junto a Macri. Sí. Está. Bueno, se ha dicho mucho, ¿eh? Ahora tendré una vicepresidenta con bastante fuerza si me toca ese lugar, así que... Bueno, usted está... No, nunca me lo han propuesto, pero el juego ha cambiado un poquito, ¿no? Pero no le noto cara de disgusto, ¿eh? Bueno, sinceramente, digamos, estoy en un lugar muy interesante, ¿no? Y muy dinámico. No me gustaría ir a un lugar menos dinámico, digamos, pero en este momento me parece que Cambiemos tiene que poner, tomando esto, tiene que poner cada pieza en el mejor lugar que le corresponde, que le toque, porque bueno, tampoco es que nos sobre mucho, y esta es la realidad, ¿no? Vamos a ir a una elección competitiva, una elección en la que tenemos que poner toda nuestra fuerza, todo nuestro empeño, toda nuestra imaginación, y bueno, ahí estoy en esa lucha, ¿no? Gracias, ministro. Gracias, ministra. Gracias. Buenas noches. Nosotros nos estamos viendo acá a la espalda. Sí. Está Alberto Fernández. Vamos a hablar con él. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Gracias por estar, ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo anda, Patricia? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Yo le voy a proponer un juego. Juego de sorpresa, la vida da sorpresas. Dos contra uno no vale, ningún juego es interesante, dos contra uno. Es un juego leal. Un juego, claro, un juego periodístico. En lugar de hacerle una pregunta, yo le hago una propuesta. A ver. Escúchese un segundito. Bueno. Objetivamente, Cristina es la que está en mejores condiciones de ser candidata. Si vos me preguntás, yo creo que Cristina objetivamente debería serlo. Después empiezan a jugar cosas que me exceden a mí, que tienen que ver con sus ganas, su voluntad, su fuerza. Bueno, un montón de cosas personales que yo sobre las que yo no tengo nada que ver. Uh-huh. O sea, ¿no es capaz que pueda ungir a alguien tipo Axel? Yo eso quisiera que no ocurra. A ver, quiero ser franco. O Cristina es candidata o Cristina se va a su casa. Porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. No, yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay Juncal y en la Casa de Gobierno haya un títere. No quieren un Cámpora. Claro, al que Cristina le prestó los votos. Eso yo no lo quiero. Ajá. O Cristina es candidata y se hace cargo de lo que viene, o Cristina libera todas las fuerzas y deja que cada uno haga lo que quiera. Lo escuchamos. No necesitamos preguntarle más. Ya me escucharon. No, ya lo escuchamos. Ahora, quiero que usted, a ver, ¿qué explicación nos puede dar sobre lo que había dicho? Digo exactamente lo mismo. Cristina es candidata. Digo exactamente lo mismo. Lo que no podíamos era sacar a Cristina del dispositivo de poder. Digo exactamente lo mismo. Y lo que pasa... Pero se alteró. Bueno, lo que pasa es que, claro, es difícil de entender. Digo, pero para los que no lo entienden. Sí, nos cuesta. De onda sí que les pasa. Digo, la realidad es que yo con Cristina en algún momento conformamos un equipo de trabajo. Y siempre trabajamos con un equipo de trabajo. Donde en algún momento Néstor fue presidente, ella fue senadora, yo fui jefe de gabinete. En otro momento Néstor se corrió, ella fue presidenta y yo fui jefe de gabinete. Y un día nos distanciamos, nos discutimos. Tuvimos posiciones distintas sobre la lectura de la realidad. A partir del conflicto con el campo, ¿no? A partir del conflicto con el campo y cada uno siguió su camino. Hasta que en determinado momento, yo creo que con sabiduría nuestra, humildemente lo digo, dijimos, mirá, si nosotros seguimos peleándonos entre nosotros, vamos a seguir con este presente patético. Y entonces decidimos volver a hablar. Y en ese dispositivo de equipo, Cristina entendió que ahora lo mejor era que yo fuera el candidato y que ella me acompañara. Para ustedes puede sonar raro, para mí no. Lo que sí yo no hubiera aceptado nunca es que yo fuera el candidato y Cristina se fuera a su casa, porque ahí podría pasar ese fenómeno del que yo estoy hablando. Ahora, si Cristina está dentro del dispositivo que gobierna, yo no, pero a mí no hay, me afecta. A ver, dale. No, yo quería preguntarle, Alberto, bueno, una de las lecturas que se hace sobre su candidatura
a presidente con Cristina Fernández como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, es que quieren ampliar el espacio y que quieren acercar gente. En las últimas 48 horas se dio un tema de teléfono descompuesto entre usted y Sergio Massa, ¿no? El teléfono anda bárbaro, ¿no? ¿Anda bárbaro? Anda bien. Sí, anda. Pero él dice que no habló con usted. No importa. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si no suman a Massa, ¿sería un fracaso? No, no. No, ya hemos sumado un montón de gente, hemos sumado medio bloque de Massa. Está Felipe Solá a la cabeza. ¿Están paseando a Massa? No, no, no digo, digo que fue lo que ocurrió. Hemos sumado a Massa, hemos sumado a Daniel Arroyo, hemos sumado a Facundo Moyano, hemos sumado a muchos dirigentes del interior que estaban con Sergio Massa. Yo creo que Sergio es un valor que agrega, pero la decisión está en sus manos. Yo la verdad es que a mí me llama la atención porque todos se preocupan por si hablo o no hablo, y la verdad es que yo hablo recurrentemente con Sergio, pero hablo porque nos conocemos, cambiamos usted opiniones. ¿Usted fue su jefe de campaña? No, nunca fui el jefe de campaña de él, pero sí colaboré en su campaña. Bueno, sí, claro. Colaborador de campaña. Sí, está bien. Pero digo, y la verdad es que creo que es alguien valioso, al que hay que sumar, que si lo podemos sumar, bienvenido sea, y si no lo podemos sumar, está todo bien. Él habrá decidido a otra cosa y está bien. Pero el secreto no es Sergio, porque lo que yo también visualizo, y esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es que la unidad no es solamente la suma de una serie de dirigentes, sino que también la unidad es lo que la gente decide, y la gente claramente está tomando posición por una fórmula o por una dirigente, en el caso puntual de Cristina, esto hasta la semana pasada. Me da la impresión que la gente está advirtiendo dónde están los opositores. Los opositores no se abrazan a las risotadas con Macri, ni participan. No importa, yo lo comento. Bueno, no se abrazan de ese modo. Bueno, tampoco me gustaría escuchar al presidente decir que la política necesita de 100 Fernández, como dijo de alguien. Digo, la gente sabe dónde están los opositores. Saben quiénes hemos dicho desde el primer día, que esto iba por mal camino, por una mala senda, y que iba a terminar como lo estamos terminando, muy pero muy mal, a un alto costo social, con millones de nuevos pobres, con millones de chicos que se van quedando sin educación y trabajo. Mm. Y bueno, lo veníamos planteando del primer día. Bueno, ahora ya quedó en claro. Pónganse de acuerdo entre ustedes, por favor. No, porque estamos ansiosos. Están ansiosos. Claro, estamos ansiosos, claro, para preguntarle, claro. No, lo quería retroceder un segundito a la explicación anterior. Sí. Porque acá el riesgo que hay, usted me va a dar la explicación, es volver a la idea del doble comando. El doble comando fue un conflicto objetivo cuando Néstor Kirchner vivía y Cristina Fernández era presidenta. Más, yo podría decir que hasta Sergio Massa, cuando lo reemplazó usted, sufrió un poco ese conflicto. Lo que digo es, ¿cómo se combina el poder real con el poder formal? ¿Cómo se combina aquella persona que, y usted lo dijo recién, tiene, por lo menos lo que indica la encuesta, un grueso de votos muy importante, y alguien que la va a acompañar para ver si logran superar esa cantidad de votos? ¿Cómo imagina usted que puede funcionar eso? Uno, con la tradición peronista y la historia, diría, hay un conflicto potencial a la vista. Sí, si este programa hubiera sido hecho hace 3 años atrás, ustedes me presentarían a mí como el único ministro que se le plantó a Cristina. Es verdad. Pegó un portazo y le dijo a Cristina, no estoy de acuerdo, y se fue. ¿Usted venía a este canal? Sí, me invitaban, después dejaron de invitarme cuando empecé a criticar a Macri. Pero lo que digo es que... No es verdad. Pero sí, es verdad. No discutamos eso, que es mejor. No, pero como lo dijo, lo aclaro. Bien. Es verdad lo que yo digo. El único que me siguió invitando periódicamente fue Nelson Castro. Pero no importa. La realidad es que... yo digo por el juego de las imágenes. Por el juego de las imágenes, en aquel momento en que yo cuestionaba a Cristina, ustedes me plantaban como un tipo con carácter y con fortaleza para decirle a Cristina que no. Pero resulta que ahora que acuerdo con Cristina y definimos roles, parece que he perdido el carácter, parece que he perdido la autoridad, parece que me he vuelto un mequetrefe que le va a decir todo que sí a Cristina.
No, miren, Cristina me conoce, sabe quién soy yo. Y yo la conozco a Cristina. Sí. Y la verdad, lo que he logrado con Cristina es una suerte de síntesis que nos permite ir pensando para adelante en conjunto. Yo no me siento incómodo con eso, se los digo con toda franqueza, porque si me hubiera sentido incómodo, le hubiera dicho que no. Como le dije que no antes, igual. Ahora, Alberto, usted sabe que bueno, los mercados tienen una lectura de Cristina Kirchner de la desconfianza, ¿no? ¿Cómo ve usted, cómo se para, digamos, frente a los mercados, frente a lo que va a ser el pago de la deuda, frente a lo que va a ser, en el caso de llegar a la presidencia, tener que renegociar con el Fondo Monetario y aparte atender la deuda que de los bonistas privados que hay que pagar? Daniel, la historia de los mercados ya lo vivieron. Ya no miramos más con los mercados. Anunciamos las cosas el sábado, bajó el riesgo país, bajó el dólar, subieron los bonos. No somos nosotros el problema. El problema de los mercados es Macri, que gobierna, que tiene el país en un default. Nosotros estamos en un default encubierto, que solo no se manifiesta porque el Fondo Monetario no deja de ponerle plata a Macri. Bueno, no es un dato menor ese. Bueno, no, evidentemente me preocupa mucho que el Fondo Monetario esté sosteniendo un gobierno y no un país. Vale, porque Macri, no, porque Macri a la economía del país la está destruyendo, pulverizando, vendiendo miles de millones de dólares mensuales para favorecer la fuga. Entonces, digo, hablemos claramente cómo son las cosas. Ahora, de acá a diciembre, a mí lo que me preocupa es qué va a hacer Macri. ¿Cómo nos va a dejar Macri el país? ¿Cuántas reservas nos van a quedar si siguen vendiendo 2.500 millones de dólares mensuales para favorecer la fuga? ¿Qué nos va a quedar como país? ¿Qué nos va a quedar como resto? ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional para no ser cómplice de Macri y dejarnos ese país? Eso es lo que me preocupa. Y lo que me preocupa es que ustedes no indagan esas cosas. Me preguntan a mí qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos. Mire, bueno, ¿sabe lo que vamos a hacer? El candidato es usted. Sí, tiene razón. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Parar el desastre que hizo Macri. Apagar el desastre que hizo Macri. Con la complacencia del fondo y en silencio de muchos medios. ¿Vamos a pagar? Sí, vamos a pagar. Porque siempre pagamos las deudas que dejaron ellos. Siempre. 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 ¿Quiénes son ellos, perdón? Los Sturzenegger, que fue antes y es ahora. Ah, bueno. ¿Okay? No, porque Cambiemos es la primera vez que es gobierno. Sí, pero no es Sturzenegger y no todo ese equipo que muchas veces estuvo. No creo que las decisiones las tome una persona. Digo. No, bueno, está bien. Diga, porque, no, en algún momento fue de la Rúa y en otro momento fue Macri. Yo entiendo que en algún momento fue de la Rúa y en otro momento fue Macri. Es más o menos lo mismo. Seguramente el próximo gobierno y en otra época fue Menem. Sí, también. Bueno, sí, pero el gran... pero el gran caos fue el famoso megacanje. Bueno, pero El gran caos fue el famoso megacanje. Seguramente la próxima herencia, escucharemos al próximo gobierno hablar de la mala herencia recibida, pero bueno, fue exactamente lo mismo que hizo Cambiemos cuando llegó, hablar de efectivamente todos los problemas que había dejado. Daniel me preguntó qué es lo que vamos a hacer con la deuda que construyó Macri, porque no existía esta deuda, ¿eh? No existían otras deudas, Alberto. Yo entiendo el esfuerzo que están haciendo ustedes para tratar de explicar lo inexplicable, pero está bien. ¿Cómo seguimos? No, bueno, por ahí el esfuerzo hablando. Es de las dos partes. Yo les contesto, que me pregunten a mí, que me pregunten a mí si nosotros vamos a hacernos cargo de la deuda. Siempre nos hicimos cargo de la deuda. ¿Cuándo dejamos de pagar nosotros? Nosotros nos hicimos cargo de todos los muertos que dejaron otros. Si quieren, Menem, de la Rúa y ahora también Macri. Nos haremos cargo como siempre hacemos. Pero lo haremos con inteligencia. Parecen víctimas. Claro. No, de la deuda sí. De la deuda sí. Somos víctimas. Porque Cristina dejó una deuda que representaba el 38% del PBI. Perdón, Alberto. Digan todo. Dejó cero reservas en el Banco Central de junio. ¿Quién defolteó en este país? Perdón, ¿quién fue? ¿Quién defaultó? ¿Quién fue? Perdón. ¿Quién era el presidente? Eduardo, somos grandes. No puedo. La verdad que el desastre que hizo la alianza no puede ser que la culpa la termine teniendo el peronismo. No. Yo le pregunto. Pero también que haya dejado un lecho de rosas no es cierto. ¿Quién?
Bueno, Cristina dejó reserva cero, dejó, se importaban 12.000 millones. Reserva cero son las mismas reservas que tiene Macri. 12.000 millones de dólares por año reserva, importaba el tema combustible. Son las mismas reservas que dejó Macri, no, que tiene Macri. No, 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 no son las mismas reservas que tiene sí, Macri. Sí, señor, porque el resto son préstamos, sí, señor. Bueno, lo, estudielo, también, estudielo, Daniel, estudielo. Porque estudio, lo estudio, estudio. Estudielo, el swap estudielo. Chino está y el... Igual que Macri. Bueno, igual que Macri. Hay más reservas y hay un préstamo al fondo. No, 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 no. La mayor reserva que tiene Macri no es por acumulación de reservas, sino que solo, absolutamente solo, por toma de créditos. No. Sí, señor. Me parece. Sí, señor. No. Bueno, estudielo. Estudielo, no lo leyó. Es un debate económico. Sí, claro. No lo leyó. Escúchame, otra cosa. Dale. No, por favor. Viste cómo nos... Veo. A ver. Usted está con Cristina, hay... un juicio en marcha, yo sé lo que opina del juicio. Ahora, ¿usted hace una diferenciación entre... ¿Usted cree en la inocencia de Cristina? Sí, absolutamente. 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 ¿Pero usted hace una diferenciación entre Cristina y algunos de los funcionarios? No, yo la diferenciación que hago es que efectivamente yo me puse a estudiar las causas de Cristina. Yo las causas de Cristina las estudié. ¿Las otras no? No, no estudié todas las causas. Yo estudié lo que le pasa a Cristina. Y lo que yo percibo es que ha habido un enorme esfuerzo judicial por involucrar a Cristina, jurídicamente hablando, en hechos donde Cristina jurídicamente no tiene ningún vínculo. Ningún vínculo. Han aplicado reglas de la responsabilidad objetiva en el derecho penal. Han aplicado criterios interpretativos, por ejemplo, sobre la responsabilidad de la obra pública, que le aplicaron a Cristina y no le aplicaron a Pablo Roca. A Cristina, por ejemplo, le dicen que Cristina tiene que estar al tanto de todo lo que pasó en la gestión de su gobierno. Pero Pablo Roca no sabía que sus gerentes estaban pagando coimas con su plata. Uno es asociación ilícita, el otro cohecho. Esa fue la configuración que hicieron de las dos figuras. Más a mi favor. No, bueno. Yo más a mi favor, más a mi favor. Lo que digo es que cuando uno revisa, cuando uno, por ejemplo, ve que a Ercolini se le ocurrió escribir que Cristina es responsable de los presupuestos que elevó en donde se aprobaba la obra pública de Santa Cruz y lo aprobó todo el Congreso y después la hace responsable de haber promulgado las leyes, la verdad es que uno lee esas cosas y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahora, yo el caso de Cristina lo estudié. Sí. Los otros casos no los estudié, francamente no los estudié. Tampoco voy a ser necio, tampoco voy a ser necio. Si aparece un secretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en el baúl del auto, ahí algo pasó y alguien se tiene que hacer responsable. Pero eso no necesariamente supone responsabilidad penal de Cristina. Ahora, ¿usted considera que es injusto que Devido y el resto de los exfuncionarios que están involucrados en causas de corrupción por contrato con el Estado, es injusto que estén presos? ¿Que estén presos? Devido, estén presos es ilegal, es una detención absolutamente arbitraria. Porque en el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Y acá ninguno, hasta el día de hoy, tiene sentencia definitiva. Ninguno. Y se han dicho cosas increíbles. Por ejemplo, Geminiani, cuando ordenó la detención de Vudú, dijo que aunque falta el recurso extraordinario en la sentencia de Vudú, explicó que, como tenía una sentencia de primera instancia, el principio de inocencia cedía en favor de un principio de culpabilidad. Yo nunca escuché una cosa semejante. Nunca escuché decir una cosa semejante a ninguna persona vinculada al derecho. Eso es un juez. Entonces, cuando yo digo que tienen que dar cuenta de las cosas que hacen, no sé por qué se ponen tan nerviosos. Y porque lo consideran una amenaza, Alberto. ¿Amenazar? Sí, no, claro, amenazar sí. No. Si yo no soy el que va a resolver eso. Serán jueces. Esa es una buena aclaración, pero porque obviamente, en su momento no lo dijo. Pero obviamente, ¿desde cuándo el presidente resuelve la suerte de los jueces? Si ustedes me preguntan, ¿vas a intervenir la justicia? La respuesta es no. ¿Vas a poner en comisión a los jueces? La respuesta es no. ¿Pero qué quieren? ¿Que yo me haga el distraído con las cosas que escribieron en este tiempo? ¿Saben por qué lo hago? No es en defensa de Cristina. Lo hago en defensa del Estado de Derecho. Porque si yo dejo en pie estas barbaridades, a ustedes, a mí, a los que están allí, a los que nos están mirando, en cualquier momento pueden hacerle lo mismo. Y es por eso que reacciono. Obviamente que reformas al Poder Judicial se supone que hay que hacer. Supongo que usted no comparte propuestas como la de Mempo Giardinelli. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, ¿cómo se convive ahí? ¿Cómo conviven Monzó y Peña? Igual. No conviven. Bueno, no conviven. Yo le puedo contestar que no conviven. Claro, pero son los dos de Cambiemos. Porque la verdad es que eso es una
es una ficción. Yo además tengo mucho respeto. Mempo Giardini me parece un hombre muy lúcido. No, no, sí, eso no está que tiene, tiene esta opinión y yo la respeto. Yo no la comparto, pero yo la respeto. Ahora, Mempo Giardini no va a resolver esto. Lo tendré que resolver yo. Sí. Yo soy un hombre que se ha educado en el derecho. Soy hijo de un juez. ¿Da cátedra todavía? Sí, soy hijo de un juez. Soy hijo de un juez. De un juez que andaba en el año cuando los militares lo echaron en un auto modelo 49 y alquilaba una casa. Conozco de lo que es la integridad moral de un juez. Y por lo tanto, yo muchas veces me escandalizo cuando veo lo que veo en la justicia del presente. Yo lo que digo es... En términos patrimoniales, de usted. Absolutamente. Claro. Y yo lo que deseo es que la justicia vuelva a ser ese lugar que todos necesitamos que sea. Y para que nadie malinterprete nada, yo creo que la justicia se ha ido desmadrando con el correr del tiempo desde hace muchos años. Lo de Macri es de una gravedad inusual, pero no es que empezó con Macri. Lo de Macri es de una gravedad inusual. La mayoría automática de Menem es una soncera frente a lo que veo con Macri. No en la corte. No en la corte. No en la corte. Alberto, bueno, un rumor que está y una idea que está es esta de que usted quiere ser presidente y Cristina Kirchner le propuso ser presidente para después indultarla en la casa, en la supuesta causa de corrupción, ¿no? ¿Y qué quieren que diga? No sé, ¿qué le parece? ¿Es en serio la pregunta? O es sí, bueno, estaba dando vuelta. Bueno, hay un libro que se llama Rumores que recomienda no creerlos. Pero básicamente lo que es recomendable es no perder el tiempo con estas cosas. He escrito infinidad de veces que el indulto es una rémora de las monarquías, que quedó en el sistema presidencialista y que es inviable su utilización. Yo además tengo la tranquilidad que no tengo necesidad de indultar a Cristina. Si el derecho funciona, Cristina nunca va a ser condenada. Hoy leí uno de los economistas con los que usted habla, que es Guillermo Nielsen, que dijo hay dos sectores en la economía argentina, uno es el campo y el otro es Vaca Muerta, que hay que defender. Bueno, usted en el anterior gobierno, bueno, hubo una fuerte pelea con el campo. ¿Cómo es su posición hoy? ¿Y yo alguna vez agredí al campo? Le pregunto cómo es su posición a futuro. No, el campo es objetivamente un potencial de la economía argentina que representa más o menos 10 puntos del PBI y Vaca Muerta es una gallina, la gallina de los huevos de oro que tiene la Argentina. Pero hay otras cosas también en la Argentina. Yo con Guillermo hablo mucho del tema de Vaca Muerta porque me preocupa. Guillermo Nielsen. Pero hay muchas otras cosas en la Argentina. La Argentina tiene que plantearse qué hacer con el silicio y tiene que plantearse qué hacer con el litio. Y cómo al silicio y al litio le agregan valor industrializado. Y hay que pensar que si tenemos Vaca Muerta, cómo desarrollamos otras actividades en torno a Vaca Muerta. ¿Quién va a construir una planta de licuación de gas en Vaca Muerta para tener gas licuado? Y todas las petroleras, supongo. Bueno, todo eso hay que incentivar a que lo hagan. Y todo eso hay que inducir a que lo hagan. ¿Y quién va a generar los polos de desarrollo en los lugares donde crezca Vaca Muerta? Vaca Muerta es una piedra del tamaño de Dinamarca. O sea, tenemos ahí un lugar de expansión inmensa. Como en el litio, lo tenemos en el norte, en Jujuy y Salta. Nosotros ahí tenemos oportunidades formidables. Sí. Esto no va en desmedro del campo. Sí. El campo, obviamente, tiene que seguir haciendo su aporte. Quisiera que podamos desarrollar un poco más la industria derivada de los alimentos y que en vez de vender granos de soja, vendamos la soja un poco más elaborada y que, bueno, podamos industrializar un poco más esos productos primarios. Y es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Yo tengo la impresión que tenemos muchas oportunidades para el futuro. Muchas, muchas. Sé que tenemos un problema anterior a resolver todo esto, que es cómo volver a meter en la Argentina a esas 20 millones de personas que Macri dejó aportado. Una cosa está relacionada con la otra. Absolutamente, absolutamente. Sin crecimiento es una prioridad, es imposible. Sin crecimiento es imposible. Sin la inversión y el crecimiento es lo que genera empleo. Siempre lo he dicho, no ahora. ¿Y cómo van a venir inversiones? Nos vamos a ocupar de atraerlas. Vamos a darles confianza, vamos a darles programas, vamos a darles oportunidades promocionales. Tenemos que ser muy ingeniosos además para que la gente rápidamente recupere el trabajo. Yo francamente les digo, yo no dejo de pensar que en la Argentina del siglo XXI veo cada día más gente durmiendo en las plazas, en la ciudad más opulenta de la Argentina. No quiero pensar lo que es el interior del país.
No dejo de pensar la cantidad de pymes que todos los días cierran sus puertas, la cantidad de gente que día a día pierde el trabajo, el problema que tiene el que pierde el trabajo en recuperar un empleo, el problema que tiene el que está estudiando de seguir estudiando porque no puede sostener el gasto de sus estudios. Yo todos los días veo esto, todos los días me preocupa, y esta es la primera deuda que tenemos que pagar en la Argentina, claramente. Y es una obligación que tenemos todos. No puede ser, me dicen en todos lados, leo, que producimos alimentos para 400 millones de personas y resulta que nosotros no podemos alimentar a 40. Uh-huh. Gracias por estar, ¿eh? Gracias. Un gusto. Y puede venir cuando quiera, ¿eh? Cuando me inviten, yo vengo. ¿O no fue así? Sí, no. Ah, bueno, bien. Cuando me inviten, yo vengo. Ojalá, ¿saben una cosa? Ojalá demos vuelta la página, no se sientan tocados. No, todos no, no. Estamos tocados, ¿eh? No, todos no, estamos no, tocados. Sí. El país ojalá demos vuelta la página de la locura y podamos hablar cordialmente, respetándonos y escuchándonos en la diferencia. Le agradezco de nuevo. No, gracias. Buenas noches, ¿sí? Gracias. Nosotros hacemos un corte, ya estamos de vuelta con Pablo de León y sus novedades. Cantidad de información impresionante. El Grupo Adrián Mercado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio. Grupo Adrián Mercado. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. A ver, ¿qué es esto? Le tuve que explicar que es una percha. Es una buena percha también, ¿no? Ah, pero ¿sabías que era una percha? Mirá los debates en vivo, entérate de cómo votaron los diputados y sumate a las actividades de la Cámara. Entrá en diputados.gob.ar. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. La Estampa, restaurante italiano. Ternium. Acero para hacer. Pónganse cómodos. Y acá estamos cómodos. Estamos, acá no estamos. Sabíamos si pararnos, sentarnos o no. No sabíamos, pero está Pablo. Está Pablo de León. ¿Cómo estás? Yo estoy parado como un candidato que, en lugar de vérselo en la rosca, algunos dicen, es el momento que vuelva y vuelva a ser candidato a gobernador. ¿Y dónde, sabes dónde lo ven? ¿Sabes dónde lo ven a este hombre? ¿Pero quién? ¿De Massa? No, de Alternativa Federal. De un hombre que Massa... Bueno, Massa está bueno, todavía. Sí, está bien, bien, pero vale, está más amplio. No, está bien. Massa bueno, no va, bueno. Pero algunos dicen que este hombre... No. Más que en las roscas y que en los cafés, están los shopping. La semana pasada, alguien lo vio en un shopping paseo, no sé cuánto, ahí en Avenida Libertador y Figueroa Alcorta. Levanta el telón. Mira esta foto. Ahí está, ese quién es, Francisco Narváez. El Colorado. ¿Alicate? Sí. ¿Dónde está? Eso no es. ¿Dónde está? Y no sabemos. Esto es una tienda comprando ropa. En el barrio Salamanca de Madrid. Mira, ahí pasamos. Ahí está. Ya, ahí se ve. Inmediatamente Sara tiene que mandar a Sara. Sara. Sí, bueno, podría estar en la avenida Santa Fe. Claro, que ya veo ahí que... Una remera, algo. Sí. Claramente el fotógrafo se debe haber llevado un par de prendas. Bueno, fotos exclusivas de La Rosca, Francisco Narváez. Algunos dicen que vuelva y sea candidato a gobernador. Por Alternativa Federal. Exactamente. Dicen que Massa lo puso en la mesa. Bueno, él está en otra cosa. Está en Madrid, bueno, gastando plata en Sara. En alguna época estuvieron compartiendo... mismo espacio. Bueno, otra cosita. ¿Saben que hay gente que está reivindicando mucho esto de la rosca?
al programa. Claro. La Rosca. Nosotros, claro. Daniel. La Rosca. Claro. ¿Recuerdan? Y lo explicaron ustedes el primer programa, que La Rosca, Reivindico La Rosca, lo dijo Emilio Monzó. Por eso, es. Emilio Monzó y La Rosca tienen su propia taza. Miren. A ver, miren qué linda taza. Es cierto, no la hicimos nosotros. ¿Pero se vende esto? No. Esto está en los despachos de todos los diputados provinciales bonaerenses de Cambiemos. O que sea. Que también reivindica La Rosca, obviamente. Por supuesto, que tanto bueno. Marketing y claro. YouTube, La Rosqueta. Claro. En Provincia de Buenos Aires. Todos los diputados provinciales del PRO, del radicalismo, de la de Lilita Carrió, tienen su taza y del otro lado dice el nombre de cada diputado provincial. Ahora, digo, perdón, yo no creo que a Mauricio Macri le haga mucha gracia esto. Claro. No. Me parece que a María Eugenia Vidal le molesta mucho menos. Sí, obvio que sí. Te iba a hacer esta pregunta porque Monzó volvió un poquito, me parece, ¿no? Sí. Que lo habían dejado y ahora volvió un poquito. Yo creo que no volvió. Al, ¿no? Yo creo que no. Que no ya volvió está, al círculo. Me parece que... Macri no habla de vez en cuando con él. Ayer estuvo en casa de gobierno. Sí, claro. Me parece que el diálogo sigue siendo un freezer. Basta de cháchara, chicos. Basta de cháchara. Buenas noches. ¿Cómo le va? Falta que hable, Carrió. Quiero que sepan que ustedes son todos unos traidores porque no fueron a Córdoba a apoyar a Mario Negri. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Yo estuve con el diputado el martes a la noche. No me importa, Van der Kuy, por favor. Discúlpeme. Igual quiero decirle que estuve trabajando, investigando qué pretende Cristina con esta movida. Ajá. Y tengo una denuncia para hacer. ¿Qué va a denunciar? Mañana voy a ir a Comodoro Pi, pero antes vengo a denunciarlo en este programa. Muy bien. Armé una denuncia cantada para que tenga más onda. La cantan los Gypsy Chris. ¡Epa! ¿Siguen? Lo de la candidatura es una trampa que le está tendiendo Cristina a Alberto Fernández. Así que escuchen el final de la canción y se van a dar cuenta. Los Gypsy Chris. Escuchen. A ver, dele. Avanzamos. A todos los encuestadores, Cristina Brocho. Y Bernstein, cuando lo supo, se puso azul. Es que debió desechar las encuestas ya hechas, porque apareció un candidato que no estaba en ellas. Fernández, oh, oh, oh. Y Fernández, oh, oh, oh. Cristina anunció por YouTube. Aníbal, solo falta tú. Cristina se puso de vice, pues para los vices siempre le pifió. Con Cobos y Amado Vudú se comió un garrón. Parece que ahora encontró una vice mejor. Fernández, oh, oh. Y Fernández, oh, oh, oh. Cristina, la vice eres tú. Mejor que Cobos y Vudú. Alberto sacó a su perro por Puerto Madero a la tarde a pasear. Al igual que Cristina, con él si triunfa lo hará. Para eso compró en el shopping con Yari un bozal. Fernández, oh, oh. Y Fernández, oh, oh, oh. Alberto y a Cris condenan. En vez de ella, en Cana, tú irás. Ahí está, el nuevo hit. El gypsy del Nacho Bullián. Sí, señor. Sí, muy bueno, ¿eh? Será tema de campaña. Sí, ahora parece, dar, ¿no? Ahora está muy bien. Un poquito de... Un poquito de humor. Relajación, ¿no? De el humor. Exacto. El horno está calentito. Quedó así. Nosotros quedó así. Vamos a jugar vamos a la carta, truco, como, la carta como siempre, todas las semanas. Uh-huh. A ver, director, ¿qué toca esta semana? Cuatro de copas, sí, señor. Y no contigo. La carta difícil. Cuatro de copas. La carta difícil. No y, tremendo, no. A la flamante candidata a vicepresidente de la Nación. Sí. Y bueno, pero tú eres. Bueno, a ver. En el juicio, ¿no? Inevitable, empezó lo que no querían. Lo que trataron de evitar, lo que la Corte frenó y después dejó mover, que fue el juicio oral y público, empezó esta semana por la adjudicación de obras arbitrarias, digamos, a Lázaro Báez. Son alrededor de
46 mil millones de pesos sí. que están en juego. Y no pudo, aparte no pude evitar la foto, ¿no? Con Lázaro Báez y De Vido. Hizo sus cositas, se ubicó atrás. Sí, pero... Pero las cámaras con De Vido y Báez la tomaron. Sí. López estaba en otro sector y zafó. Sí. Pero... dicho esto también, hoy la doctora pidió la exhibición de concurrir en las próximas tres audiencias donde se termina de leer la acusación. El fiscal se había opuesto en principio, pero el tribunal oral... la autorizó, con lo cual no va a estar presente en las próximas sesiones. Bueno, nosotros íbamos a estar presentes el jueves que viene. Nosotros estamos. Sí, señor. Chau. Gracias, buenas noches. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La Estampa, restaurante italiano. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, bajándote la app, porque para nosotros, vos sos lo más importante. Todos tenemos misiones. Volkswagen Group Argentina. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad.